sonado aquí, porque ustedes saben que el día de ayer pasó un incidente en la madrugada. Estamos viendo si cumplimos las condiciones. Hemos visto de que no cumple con las condiciones, por eso que vamos a proceder con nuestra ciudad de local. Al menos 4 galerías comerciales se vieron afectadas por un siniestro ocurrido el pasado 12 de mayo, en horas de la madrugada. Ante ello, los funcionarios del municipio, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, se desplazaron hasta la galería donde se registró el incendio, ubicado específicamente en la segunda cuadra de la calle Independencia, para identificar el estado del establecimiento y constatar si contaban con su documentación en regla. Este es un procedimiento que con la Gerencia de Desarrollo Económico venimos realizando ya semanas anteriores, que son testigos, en que todo el centro, la zona monumental de Ica y el primer y segundo cuadrante tienen que estar primero liberar la vía pública, cumplir las condiciones de seguridad para garantizar la vida de los mismos dueños y de los usuarios, ¿no? Ante dos peligros, peligro de incendio urbano y peligro de colapso que es sismo de gran magnitud. En este caso, en esta zona, lo que hemos encontrado según la visita de los ingenieros es que tiene riesgo muy alto por incendio urbano, debido a que las conexiones eléctricas no están en forma adecuada. Ya, su sistema de pozo tierra, que sí cuenta, no está aterrado, a todos ustedes ven, estructuras metálicas, no hay un aterramiento. Y lo que nos mencionan ellos, por qué ha ocurrido el incendio, es porque una usuaria dejó prendido el ventilador, se olvidó de apagarlo, y a las 4 de la mañana hizo cortocircuito, y imagínense, no tiene pozo tierra, ocurrió el cortocircuito, y perjudicó a otros puestos que no tienen nada que ver. Entonces esto funciona como un conjunto, no lo podemos ver en forma individual, ¿no? Igual ustedes ven en Lima que se incendian manzanas enteras. Entonces nuestra obligación como funcionarios es darle la seguridad tanto a ellos como a los usuarios. Según las verificaciones en los stands, indicó el secretario técnico de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Ica, que pudieron constatar que la galería no contaba con certificado de seguridad de forma global y tampoco con licencia de sancionamiento, por lo que recomendó al ente fiscalizador que proceda con la clausura temporal hasta que logren regularizar las observaciones. No cuenta con certificado de seguridad en forma global ni tampoco con licencia de funcionamiento, según lo que hemos verificado. ¿Qué se va a aplicar en esta ocasión al no contar con el... Nosotros somos órganos técnicos y hay dos órganos instructores, que es la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico. Estamos evaluando la parte legal, pero ante un riesgo inminente a la vida de las personas, lo que yo recomiendo, sugiero como área técnica, es que se proceda a la clausura temporal hasta que se regularice todas las actividades. En total, de todos los... Funciona como le manifestaba, ¿no? ¿Cuánto el local? La afectación de un local puede afectar a todo el conjunto, y no solamente eso, sino toda la manzana entera, ¿no? Entonces yo creo que la población diga que nos comprenda. El incidente ha generado preocupación en la comunidad local y ha puesto de manifiesto la importancia de cumplir con las normativas y requisitos legales para la operación de establecimientos comerciales, especialmente en lo que respecta a la seguridad de las personas y la prevención de riesgos, como son los incendios. La sensibilización, exhorto, ya hemos culminado esa etapa. Ahora viene principio de autoridad, mano firme, que es lo que hemos decidido con el alcalde, en todo el cuadrante de la ciudad de Ica. Y esa parte nosotros vamos a aplicar todo lo que las ordenanzas y la ley que sean. Secretario, ¿cuántos puestos fueron perjudicados? Bueno, ¿cuántos están en muy alto riesgo también? 4 puestos han sido, uno ha sido el origen y ha perjudicado 4 puestos y le han perdido absolutamente todo, ¿no? En este caso no procede la ayuda humanitaria porque es una actividad económica, no es familia, no es vivienda. Entonces eso es lo que estamos nosotros trabajando, pero vamos a continuar. ¿La recomendación en todo caso cuál es? La recomendación es a toda la ciudad de Ica, venimos trabajando con la gerenta. Mañana los invitamos a una conferencia de prensa, 9 de la mañana en el salón de actos, a todos invitados, donde vamos a tratar detalles de todos los lugares de Ica que están en muy alto riesgo, que nunca gestiones anteriores lo han hecho. Estamos terminando en la zona de Ica y vamos a ir al mercado Arenales, vamos a ir a la subida de Huacachina, o sea, vamos a poner orden en toda la ciudad.